Observe esta mototaxi. Son las 6 y 23 de la noche. Se estaciona en la puerta de una tienda de celulares en Barranca y no parece hacer una compra de equipos, sino más bien para robarlos. Una banda de ladrones altera la tranquilidad de este lugar. Son jóvenes pero diestros. Ocultan sus rostros. Saben que hay cámaras de seguridad por toda la tienda. Se mueven con la cabeza gacha y con total serenidad. Bajan la puerta principal para controlar la situación. En pocos segundos, todos los trabajadores son reducidos, amenazados. Nadie puede levantar la vista. Los ladrones empuñan sus armas y las víctimas entran en shock. Una caja repleta de celulares nuevos es vaciada en un saco. Son 50 equipos aproximadamente, sin contar los que el ladrón saca del armario. En la parte principal de la tienda, otro ampón remueve todos los cajones. En escena aparece uno de sus cómplices. Le advierte de la cámara, saca un spray de la mochila y empaña el lente del dispositivo. Fueron 6 minutos de terror. Luego los ladrones tomaron la calle y se fueron caminando.